cuéntame. Pues salió, pobrecita Cherlín, ya me la andan quemando por morosa. Pues que Cherlín le había quedado a deber un dinero y una ropa a una diseñadora que se llama Aline Moreno. Tengo entendido que se llama Aline Moreno, exactamente. Y que porque desde febrero supuestamente le había prestado vestuario de su tienda de ropa. Miren, Aline sí ha trabajado con muchos artistas y es conocida. Y la verdad es que sí la quieren los artistas. La verdad es que lo que hace está bien padre, Aline Moreno. Entonces tiene su tienda, su showroom. Y como que tenía ahí un trato con Cherlín. Y Cherlín le había pedido ropa, y lo que dice esta niña, Aline Moreno, se la prestó, pero que no se la había regresado. ¿Y qué pasó? ¿Ya respondió o no respondió Cherlín? ¿Va a demandar a Aline Moreno Cherlín por esta situación o qué sucede? Chéquenlo nomás. Hola, hola. Pues bueno, casi no suelo hacer yo historias ni videos así. México no tiene cultura de reclamo. Y yo decidí el viernes que infinitamente de verdad le doy gracias a todos los medios por su intervención. Tuve la oportunidad de dar una rueda de prensa por lo que estaba pasando con la actriz Cherlín. Ella vino a mi showroom, a nuestra tienda, en donde pues muchos saben que tenemos nuestras colecciones. Se las presté para un programa desde febrero. Ella quedó de entregarlas después de que su programa finalizara, que eso ya tiene 3 meses. Y bueno, yo estuve escribiendo y me dejaban visto. Y entonces pues yo decidí tomar palabra y pedirle que por favor ante los medios me diera mis cosas, ¿no? Entonces, pues nunca me había pasado. Todos los artistas con los que he trabajado siempre ha sido de una forma amorosa, correcta, y pues mucha gente me conoce, ¿no? Entonces, saben mi nobleza, saben el amor con los que siempre les presto mis cosas, con el amor que le meto a mis colecciones, a mi trabajo, y creo que, pues bueno, me sentí corrompida porque en realidad no teníamos ninguna respuesta. Y pues el día de hoy surgió pues ya todas estas notas que me imagino que pues Cherlín vio y se puso en comunicación hoy en la mañana conmigo. Tengo todos los testigos como los tuve cuando se los ofrecí a los medios. Y bueno, esta mañana decidió hablar conmigo y hoy hace unos minutos pues ya tratamos de aclarar el asunto y pues ya nos pagó. Qué lamentable de verdad que haya sido de esta forma. Bueno, pues estas son las declaraciones de Aline Moreno. A ver, la verdad creo que Aline lo hizo muy bien, o sea, guardó todas las pruebas en donde ella podía demostrar que Cherlín le debía esta ropa. Y qué bueno, que en su desesperación por recuperar su ropa, su dinero, lo que sea, pues acudió a los medios. O sea, lo hizo muy bien, porque ahí hizo la presión mediática. Y de esa manera, Cherlín reaccionó y ya le pagó. Que quede muy claro, Cherlín ya le pagó. Cherlín no le debe absolutamente nada. Cherlín saldó esa cuenta. Pero también yo te voy a decir una cosa, y a ver si no me lincha por lo que voy a decir. Pero creo que también, aunque no es excusa y no la justifico, porque creo que responsabilidad es responsabilidad. Pero luego también Cherlín, que es una mujer que trabaja bastante, a lo mejor pues de que, ay, es que la ropa, pero bueno, es que te tardó muchos meses. Pero bueno, a lo mejor su día a día, no hay excusa, porque creo que lo pudo haber mandado en un Uber. Sí, creo que no hay excusa. Yo lo que único que podría pensar que Cherlín por exceso de trabajo a lo mejor pues no se daba el tiempo de ir a entregar la ropa, cosa que no se vale porque al final del día es un compromiso y Aline necesita su producto, ¿no? No, pues Aline no vive del aire, vive de su trabajo. Entonces, sí fue una situación muy vergonzosa, pero creo que Cherlín por ratera no creo que haya sido. O sea, Cherlín no es así. Cherlín creo que es una chava que siempre ha trabajado, que tiene dinero para pagarse sus cosas. Yo le podría atribuir que a lo mejor por falta de tiempo y por tanto compromiso de trabajo y por su niño chiquito y todo, a lo mejor se le complicaba, pero bueno, lo pudo haber mandado en un Rappi, no saben, o sea, sí creo que había formas, pero bueno,
igual y se confió, pero bien por Aline Moreno, porque al final del día ella estaba exigiendo su ropa, porque de lo que vive, de sus diseños, y bueno, afortunadamente Shalim pues ya le pagó, y qué bueno que lo aclaró, porque también muchas veces estamos buenos para quejarnos de lo que pasa, pero cuando la persona ya salda o algo no se dice, entonces qué bueno que Shalim ya lo saldó, y yo creo que Aline pues hizo bien, ella al final del día estaba pidiendo su ropa, y efectivamente, pues no hay pretextos, así entiendo que Shalim pues no tenía excusa, hay muchas maneras para haber hecho llegar la ropa, pero pues la verdad es que Shalim fama como de ratera no tiene, chicos, ¿eh? O sea, yo me enteraría y no, yo creo que pues se le fue la onda, pero bueno, para mí fue robo, intento de robo, no hay pretexto para no pagar, Cristina en Alemania. No, y totalmente de acuerdo, Cristina, porque desgraciadamente a eso pudieras dar a entender que pues Shalim a lo mejor se estaba haciendo pato, ¿no? Para no entregar la ropa. Y pues ustedes, querido público, lo que opinen, créanme que se lo respeto, porque todo parecía indicar eso, pero yo que pues, que en el medio luego yo escucho la reputación de la gente, pues Shalim no tenía fama de eso, pero bueno, tampoco voy a meter las manos al fuego por ella, ¿verdad? Hola, Mitch, me encantas, gracias, Urania Reyes. Qué bajo que hablen así de alguien que ya no está, Lulú Sepúlveda, no, sí está viva, no me la anden matando, ya estás como Adela Micha, Lulú, no, espérate, qué ridículo hizo, se quemó, ¡zas!, dice Chabelita 2000, pero la dejó en visto, no le daba la cara a Paola Serrano, ¡ay! Pues sí, ya lo que ustedes quieran pensar de Shalim, chicos, la verdad es que es muy respetado, porque ¿saben qué? Eso es lo que das a entender cuando no das la cara, entonces, ustedes, mis amores, te los juro que lo que ustedes piensen es lo correcto. Tan rápido y fácil que es que ahora que ya pagó. Exacto, tienes toda la razón.